Bienvenidos aquí a Viña Chillán, que estamos en el Valle de Guadalupe, en el Rancho San Marcos. Soy vinicultor desde hace como 10 años. Tenemos una producción pequeña, tenemos alrededor de unos 2.000, 2.500 cajas de vino de 12 botellas cada una, ¿no? Producimos alrededor de 9 etiquetas, de las cuales 8 son tintas, una es blanca y una es rosada. Tomé un curso con Hugo da Costa cuando todavía estaba en Santo Tomás. Todavía no existía la famosa escuelita. Yo soy la segunda generación de esa famosa escuelita. Y me gustó mucho el ambiente que había en el vino. Me gustó que podía sacar vinos que según yo eran bastante buenos. Y comencé trabajando en el garage, primero en mi garage y luego pasé al garage de mi suegra. Compramos este rancho en el 2002. Si no hubiera corrido mi suegra, todavía estaría ahí porque estaba muy padre su garage, muy bien acondicionado, cerca de mi casa. Pero por suerte me corrió y entonces tuvimos que venir a sacar el rancho, ¿no? Y pues sin quererlo ni saberlo, comenzamos a ampliarnos y hacer más vino y más barricas y más marcas, etc. Y el caso es que pues ya estamos en esto de tiempo completo, ¿no? O sea, sí es una profesión de la cual vivo. Toda la familia vivimos de aquí. Comenzamos haciendo el vino en puro tambo de plástico, luego nos pasamos a tanques cuadrados, luego ya nos pasamos a los tanques inoxidables, seguimos usando los tanques cuadrados. Entonces el principal reto al principio era, sin tener demasiado conocimiento del asunto, aunque siempre tuve la asesoría y la amistad de Hugo da Costa, que me sigue asesorando y seguimos siendo muy buenos amigos, y me dirigió exactamente hacia el tipo de vinos que estamos produciendo, tratar de hacer lo mejor posible cada año, ¿no? La primera etiqueta se llama Leonora, que es mi esposa. Es una mezcla de Cabernet Merlot. Esta se viene haciendo desde el 2001, aunque realmente la cosecha 2001 fue muy pequeña y prácticamente no se vendió por fuera, ¿no? En 2002 ya nos regularizamos, pagamos impuestos, estamos regulares y la primera cosecha real es el 2002, ¿no? Este se ha hecho ininterrumpidamente todos estos años. Como les digo, es una mezcla de Cabernet Merlot. El Merlot lo produzco en gran medida del viñedo de aquí, que estamos. Y el Cabernet viene de distintos sitios, tanto del ejido Uruapan, un poco, como de la parte norte del Valle de Guadalupe. Es relativamente fácil hacer vino tinto, no se requiere gran tecnología. Se requiere más tiempo, más añejamiento y todo, pero hacer vino blanco es un poquito más difícil, más complicado. Silvania es nuestro vino blanco único que tenemos ahorita. Todavía hice dos marcas, pero una ya la quité. Siempre estoy tratando de acordarme que el público no es los catadores, no son los jueces, no son los productores, es el público. Y trato de hacer vinos que sobre todo los disfruten y se acuerden de ellos con un agrado. Está abierto sábados y domingos de las 12 a las 5 o 6 de la tarde. En verano se extienden los horarios un poco más. Definitivamente es mi pasión. Desafortunadamente ahorita es más trabajo administrativo que trabajo de viñedo, de bodega. Estoy ya pensando seriamente en que tengo que visitar a alguien en la parte administrativa, ¿no? Porque la parte administrativa no era la parte que yo había buscado, pero la parte de hacer vino definitivamente es lo que más me gusta, ¿no?